30 de mayo, CONED organizó dos talleres en la sede UNED San José, uno sobre envejecimiento saludable y otro sobre matemáticas prácticas. Vamos a escuchar las experiencias de las participantes. Mi nombre es Erika Ramírez, me gustó mucho el curso de matemáticas por las técnicas que dio el profe, ¿verdad? Muy diferente a las clases normales que se dan. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Patricia. Hoy estuve en el curso de envejecimiento y el de matemáticas. La verdad, muy proactivos, de mucha enseñanza a ambos. Ahorita el de prioridad de matemáticas, estamos llevando aquí matemáticas. Desde lo motivacional que nos quedó, la verdad que sí, de que sí somos, pues sí podemos y que hay que mentalizarnos, la verdad. Excelente, que siga dando más cursos en ciertas áreas de tanto motivacional, porque eso nos saca un poco del vínculo tanto trabajo, estudio, nos hace proyectarnos en que sí podemos, si somos capaces y lo vamos a lograr. Un placer. Hola, buenas, mi nombre es Wendy Garza y voy demasiado feliz. O sea, estos cursos, ya he agarrado otros de cómputo y me han servido mucho y la verdad estuve muy feliz con esa de matemáticas, súper bien. Marquero, estoy aquí en CONED, soy una estudiante, por el momento soy muy feliz, muy contenta, me ha costado mucho, pero aquí estoy con ganas de seguir adelante, con una motivación de que yo voy a estudiar aquí en esta universidad, de verdad que sí lo voy a hacer. La charla de hoy fue súper motivadora, era de pasos a matemática o ese sistema, y realmente sí le ayudó a uno bastante, uno tiene que pensar en positivo, ser perseverante, y les digo, si yo puedo, ustedes pueden y todos vamos a poder. CONED, comunidad y aprendizaje.